que tanto admiro, pues voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. Como todos sabéis, las constituciones tienen su origen en una circunstancia histórica concreta, lo que les lleva a desempeñar una finalidad específica. Entonces, no solo expresan formalmente el nuevo orden establecido, sino que contribuyen tanto a crearlo como a defenderlo. De ahí que las constituciones tengan una clara tendencia a mantenerse en el tiempo, como una forma de poder alargar en el tiempo, de poder congelar en el tiempo el pacto, el contrato social que los ciudadanos nos damos en un momento determinado. Es por ello que nos dotamos de constituciones rígidas, esto es, no fácilmente moldeables, para poder dar estabilidad a nuestro orden constitucional, para hacer de la Constitución el vértice, la ley suprema de nuestro ordenamiento, y que ésta no se supierda con facilidad. Ahora, imagino que algunos de vosotros coincidiréis conmigo en que la naturaleza propia de la Constitución consiste en tener vigencia a partir de su conexión con la realidad, de tal modo que se hace necesario que ésta se vincule e incida en la realidad, no solo en el momento en el que aparece, sino de forma permanente. De ahí que difícilmente podamos explicar cómo un consenso, un acuerdo, llevado en un momento dado, pueda tener virtualidades para poder convertirse en un factor constituyente vinculante para el futuro. O por decirlo en términos más sencillos, ¿cómo podemos entender que la decisión de la soberanía popular en un momento determinado puede vincular a la soberanía popular del futuro? ¿Cómo es posible que las generaciones del pasado puedan vincular a las del futuro? Claro, plantearse esto significa aceptar ya por sí que no podemos entender la Constitución como una ley eterna. Esto es algo que los revolucionarios liberales de finales del 18 entendieron perfectamente. Thomas Jefferson, por ejemplo, denunciaba en sus escritos el tremendo absurdo de que los muertos puedan, a través de la Constitución, imponer su voluntad contra los vivos. Su tocayo, Thomas Paine, se pronunciaba en sentido similar en su más conocida obra, En los derechos del hombre, diciendo que solo los vivos tienen derechos en este mundo. Aquello que en determinada época puede considerarse acertado y parecer conveniente, puede en otra resultar inconveniente y erróneo, y en tales casos, ¿quién ha de decidir?, preguntaba, ¿los vivos o los muertos? La respuesta a tan gráfica pregunta la dieron, por ejemplo, los constituyentes de la Revolución Francesa en 1793, cuando en su artículo 28 establecían que un pueblo siempre tiene el derecho a revisar, reformar y cambiar su constitución, y que una generación no puede someter a sus leyes a las generaciones futuras. La democracia, en definitivas cuentas, solo es tal si evoluciona continuamente perfeccionándose. Sí, también lo entendió Duvergé cuando decía que la democracia no es el resultado de una elaboración artificial de teóricos, juristas o politólogos, sino el resultado de una revolución histórica desarrollada a través de los siglos. De este modo, frente a la idea de inmutabilidad constitucional se contrapone la idea de cambio. Máximo además todo ello cuando tenemos sociedades en las que la dinámica social es sumamente compleja y cambiante, digamos, con las nuevas formas de internacionalización y globalización. De ahí que la negación del cambio constitucional como un pretexto de solidez o estabilidad no es solo contrario al cambio social que se va produciendo, sino que contradice incluso los propios principios del racionalismo ilustrado a estar buscando el fortalecimiento de la vigencia constitucional a través de una vía por completo racional. Y lo que es peor, o igualmente peor, se está negando el fundamento y origen democrático del constitucionalismo, alejando al pueblo de su constitución, cuando lo más acorde con el propio fundamento democrático es aproximarlo a ella, implicándola con la frecuencia necesaria al pueblo en los problemas y cambios que demanden su reforma o cambio. Sin embargo, a la hora de plantear el cambio constitucional como un método democrático, se plantea un conflicto en el origen del problema. Esto es, entendemos que la Constitución es una ley suprema que puede prever y organizar sus propios procesos de transformación y cambio, en cuyo caso el principio democrático queda convertido en una mera declaración retórica, o por el contrario, para salvar la soberanía popular, el principio democrático es al pueblo al que podemos considerar que es al pueblo al que le corresponde siempre, como titular del poder constituyente, realizar y aprobar cualquier modificación de la Constitución. La solución clásica, o una de las soluciones que se han dado al tema, es el de la técnica de reforma constitucional, de la activación de lo que se ha venido a llamar el poder constituyente constituido, lo cual ya una contradicción importante, o el poder de reforma, o lo que es lo mismo, la modificación constitucional regulada a través de la misma. Ahora, este poder de reforma, entiéndase bien esto, es diametralmente opuesto al poder constituyente. O sea, no estamos hablando de un poder original, sino de un poder derivado que no se basa en sí mismo, sino que procede de la Constitución y que por lo tanto tiene un carácter reglado, restrictivo, ilimitado, y en consecuencia limitado, no soberano, y que tiene por objeto, en definitivas cuentas, no la ruptura del sistema jurídico político, sino su propia continuidad en base a la legalidad constitucional vigente. Por explicarlo en otros términos, estamos estableciendo la diferencia entre el poder constituyente como un poder soberano, previo, total, que podrá en todo momento modificar, transformar e incluso destruir el ordenamiento constitucional, y, a la inversa, el poder de reforma, que en la medida en que aparece reglado y ordenado en la Constitución, se convierte en un poder limitado. Lo que quiere decir que la actividad de revisión no puede ser entendida nunca como una actividad soberana y libre. Se concentraría, estaríamos entendiendo de esta forma, la distinción entre acción legal y revolución. De este modo, el poder de reforma podemos entender que no es más que una suerte de subterfugio que permitiría una adecuación de los intereses derivados de la continuidad del status quo vigente en un momento dado para establecer, en vez de un mecanismo para adaptar la Constitución al cambio social. Estaríamos hablando de que el procedimiento de reforma establecido en nuestras constituciones rígidas no tiene otro fin que el de impedir la transformación social, actuando como un filtro depurador del cambio histórico, como un sistema de seguridad, por lo que se trata de un factor de carácter regresivo. Este punto de vista, que alguno puede pensar que puede venir de antisistema, desde luego no es así. Lo he visto antes, citando a Jefferson y compañía, como los propios liberales de finales del 18 y el 17, entendían perfectamente esto, o incluso alguien de una relevancia tal como Brice llegó a entender en su momento dado que las constituciones rígidas, en cuanto implican una gran dificultad para su modificación, desempeñan un importante papel en la protección aborrecible de los derechos de propiedad, en servir al objetivo de impedir los remedios necesarios, asegurar la impunidad de los abusos y en cómo favorecer a las grandes corporaciones y trusts y a los intereses capitalistas que se atrincheran tras las constituciones que imponen restricciones al poder popular. No vendría, en otras palabras, como se ha repetido de forma insistente, la rigidez constitucional a proteger las minorías de los débiles, con escasa representación y mecanismos de defensa, sino las minorías poderosas que conviertan la rigidez, en cuanto a protección del status quo, en un aliado del sistema de dominación. Con ello, la rigidez constitucional, con su específico procedimiento de reforma, responde a un interés de clase bien determinado. Ahora, sería normal, como buen criterio, alguien se podría preguntar qué solución podemos adoptar a este conflicto, ¿no?, entre el poder constituyente y el poder constituido. ¿Cómo podemos entender que si aceptamos que el poder constituyente puede estar constantemente activado, o si creemos que el poder constituido tiene que eliminar del medio al poder constituyente y dejarlo pues recargado, dormido, mientras que ejerce sus funciones? Esto es, lo que se trata es de seguir adelante con un poder constituyente de carácter permanente, o si lo que hay que hacer es congelarlo. Así es, las revoluciones siempre se han planteado este tipo de problema. Y es que aparentemente estas serían las dos formas de llevar a cabo la revolución, o manteniendo activo el poder constituyente o institucionalizándolo en un momento determinado. Una perspectiva realista, pues muy democrática, que nos puede aparecer en un primer momento, nos va a reconocer que la activación del poder constituyente es la esencia misma de la revolución y la democracia, pero que no puede darse permanentemente en el tiempo, cuestión que hasta el propio Robespierre tuvo que acabar reconociendo. Ahora bien, la perspectiva contraria, esto es de quienes en la primera fase de la revolución hicieron toda por congelarla, es extremadamente conservadora y contraria al progreso social. Ahora, tal vez podamos plantearnos, y eso es algo que tal vez podamos debatir luego, una suerte de modelo alternativo e intermedio, ¿no? Entonces, en lugar de plantear una oposición entre poder constituyente y poder constituido, plantear una complementación dialéctica entre ambos. Esto es, que los poderes constituidos están en continua relación con el poder constituyente, recibiendo sus orientaciones como guía para su actuación y rindiéndole frecuentes cuentas. Por lo tanto, ya tan incorrecto afirmar que el poder constituyente debe desaparecer una vez establecidos los poderes constituidos, como afirmar que lo único que debe existir es el poder constituyente y que todo el poder constituido afecta negativamente al poder constituyente. Han surgido alternativas a este sistema de representación política. Roberto conoce muy bien de ello, por ejemplo, en los casos de América Latina. No voy a extenderme con ello. Curiosidad, ¿no? También ya en la Francia revolucionaria eran los éforos, ¿no?, que funcionaban del siguiente modo. Le dice, era un canal de comunicación entre el cuerpo legislativo y los órganos de base de poder popular, transmitiendo hacia abajo estos últimos los proyectos del legislativo y hacia arriba la aprobación o el rechazo de los mismos por parte de los comicios. Pero bueno, dando ya explicada de forma brevísima, y que luego yo creo que deberíamos debatir sobre todo esto, la pregunta que más de uno nos hacemos, me imagino que por lo que estamos aquí, es, bueno, ¿y cuándo es necesario entonces que se lleve a cabo la activación del poder constituyente, o cuándo es posible, o cómo podemos hacer para activarlo, ¿no? Porque a lo mejor también lo creemos. A esta cuestión se puede responder desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista jurídico, como ya hemos introducido en un principio, que significa que el cambio constitucional se hace necesario, en tanto en cuenta la diferencia entre la Constitución y la coyuntura histórica es cuanto menos notable. cuando se ha producido un divorcio entre la realidad jurídica constitucional y la realidad política. O también podemos responder desde el punto de vista político, que yo creo que al fin y al cabo es el que premia por encima de todo. Tendrá que darse un divorcio entre representantes y representados, una deslegitimación del sistema y una crisis de tal forma que la activación del poder constituyente se convierta en la salida democrática a tales situaciones. Voy a tratar de trasladar yo todo esto al caso español. Esto es, desde un punto de vista jurídico, y muy brevemente, en el caso español, ¿qué podríamos entender? Podríamos entender que teníamos que replantearnos, en primer lugar, el modelo autonómico, ¿no? Lo que a todas luces, ¿no?, por conocimos muchos, ha fracasado, y poder plantearnos a lo mejor otras alternativas, como puede ser la de un Estado federal. También podemos plantearnos el problema de la soberanía, la pérdida de soberanía que significa la integración de nuestro Estado en la Unión Europea. Claro, porque con ello podemos entender que las constituciones, la nuestra y la del resto de Estados miembros, pueden pasar a reducirse a un mecanismo formal de legitimación de decisiones tomadas fuera de su ámbito. O también podemos preguntarnos un tema de mucha importancia, el tema de la débil constitucionalización de los derechos sociales. Entonces, todavía en este país nadie nos ha explicado por qué los derechos sociales tienen la misma protección que los derechos civiles y políticos. Bueno, si no nos lo ha explicado, a mí por lo menos me parece muy convincente la explicación. Ahora, desde un punto de vista político, y como decía, creo que lo que más nos interesa a efectos prácticos de lo que estamos hablando aquí ahora mismo, podríamos considerar, en primer lugar, la ruptura entre el sistema político y la sociedad. Los datos del CIS desde el 2010 son muy claros. Desde el 2010, los ciudadanos perciben como el tercer problema para ellos, después de la economía y después de la crisis y el paro, a los partidos políticos y a los políticos. Claro, se señala que hay una gran distancia entre los ciudadanos, que notan una gran distancia entre sus intereses y los intereses de los partidos, el que los líderes políticos son considerados más importantes que los programas de los partidos, o se aprecia la escasa diferenciación existente entre los diferentes partidos. Bueno, yo creo que los ciudadanos observan muy bien todo esto, porque efectivamente, y como decían Katz y Meyer, ¿no?, cuando autorizaban sobre el partido cártel, el partido ha dejado de estar imbricado, de formar parte de la sociedad civil y los partidos políticos para estar por completo imbricado con el Estado. Claro, hay una confusión bastante importante en ese punto. Normal que entonces los ciudadanos tengan estas sensaciones cuando hay un alejamiento de los partidos de la sociedad civil, cuando se da una pérdida de la concepción del cambio social por parte de los partidos en base a la estabilidad, cuando nos damos cuenta que la ideología al final se difumina de tal forma que ya no sabemos si PPOE, tal, todas estas cosas, no sabemos muy bien las diferencias. Cuando los partidos se financian a través de aportaciones estatales, por lo cual, para empezar, el militante pierde mucho peso, ¿vale?, y todo el dinero viene de ahí, y qué importancia tiene el militante, con unos políticos profesionales que se han profesionalizado y que promueven además una competición partidista moderada, no vaya a hacer que se les acabe el cártel y se les acabe el tema, ¿no?, para asegurar al fin y al cabo su propia subsistencia, que es lo que buscan. Claro, entonces el descenso de la legitimidad de los partidos se puede atribuir en parte a que la ciudadanía ha dejado de percibirlos como representantes de la sociedad para pasar a entenderlos como parte de la burocracia del Estado, a que desarrollan su actividad de espaldas a los ciudadanos, creando además actitudes desmovilizadoras. Del mismo modo también damos cuenta de una despolitización del debate público y una personalización de la vida política en el cuadro de una economía de mercado que perjudica seriamente la imagen que los partidos políticos tienen a la ciudadanía. Un ejemplo muy gráfico es, yo no sé, sinceramente, de que estuvieron hablando en el último congreso del Partido Socialista, al margen de quién iba a vender mejor su imagen, si Rubalcaba o Carnechaco. ¿No? Hablaron del programa electoral, del programa, plantearon ideas, no sé, tengo la impresión de que no, algo he escuchado. Por lo menos lo que se nos transmite a los ciudadanos es eso. También se dan grandes dosis de insatisfacción democrática, una escasa confianza en las instituciones públicas, una insuficiente capacidad de influencia de la ciudadanía y una elevada desafección política. Lo que supone una clara tendencia que se puede comprobar también en el CIS al socavamiento de la afección de la gran parte de los ciudadanos hacia el sistema democrático. No vuelve a extrañar todo esto, viendo por ejemplo como si, aunque la teoría nos diga, artículo 9.2 de la Constitución española, se fija el mandato de los poderes públicos al facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, social y cultural, adquiriendo incluso este rango, el carácter de derecho fundamental en el artículo 23.1, cuando se establece que los derechos de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes. Bueno, como veis ahí, todo esto